Trinche, Departamento de Justicia, bienvenido. Bienvenido. Alguien vino a recogerlo. Gracias por venir a recibirme. No es nada. Ya aquí está saliendo. Puedes traer el auto. Jackie Chan. Durante 3 años estuvo confinado en los Estados Unidos. Salió bajo fianza y se puso en contacto con el señor Kuo del Departamento de Justicia. Jackie Chan es miembro de la banda de las sombras de Los Ángeles. ¿Se ha entregado? Sí, porque necesita protección. Ah, debe estar en contacto con la banda de Los Ángeles. No lo creemos. Sin embargo, nos asegura que nos dará una lista de los miembros de las sombras que operan aquí en Hong Kong. Si lo que ofrece es verdad, podremos acabar con ellos. Esta mañana 2 agentes del señor Kuo fueron al aeropuerto a recoger a Jackie Chan, pero el auto fue interceptado y él fue secuestrado. ¿Podrían haber sido las sombras de aquí? Ese será nuestro trabajo, deben indagarlo. ¿Cómo podremos hacerlo? Durante la balacera uno de sus hombres fue muerto y traía esto. Este domicilio podría ser útil. El señor Kuo quiere que lo atrapemos porque es un testigo importante. No hay tiempo que perder. ¿Por qué este caso no está en manos de la policía? Las sombras están en todos lados. Posiblemente la policía está involucrada. Si hubiera un espía, se perderían años de trabajo tanto aquí en Hong Kong como en Los Ángeles. Rosa, Yauli, tenemos pocas pistas. Quiero que empecemos de inmediato. Correcto. Y aquí es donde lo trajeron. Vamos, muévase. Por ahí. Ahora, adelante. Oiga, ¿qué es lo que quiere conmigo? ¡Oiga! ¡Oiga! Usted viene con nosotras. ¿Quiénes son ustedes? Nos llaman Los Ángeles Azules. Unidad Especial de Comandos. Chicos.
México. Alguien se llevó a Jackie Chan. ¿Saben quiénes fueron? Fueron dos chicas, desconocidas. Reúnan a todos. Quiero a Jackie Chan. Muy bien. Jackie, bienvenido a Hong Kong. Me alegra estar aquí. Su gente es muy eficiente. Especialmente estas dos hermosas chicas. Un gusto excelente. Usted es un miembro de las sombras. ¿Por qué los denunció? Bueno, provoqué a otra banda del barrio chino por instrucciones del grupo de las sombras. Me traicionaron y me dejaron a su merced. No podía hacer otra cosa. Jackie, con respecto a esa lista... Oiga, no se la puedo entregar. ¿Por qué no? He sido informado que el jefe de las sombras de sudeste asiático está aquí en Hong Kong. La usaré como carnada para que se descubra y me pueda vengar. ¿Quién es él? No estoy seguro de quién sea. No lo tengo en mi lista, es muy astuto. Pero seguro sabe su nombre. Se llama Don Chu. ¿Se refiere al dueño de los centros nocturnos? Ese hombre está conectado con las sombras. Se rumora que la mayoría de sus anfitrionas son mujeres traídas ilegalmente de China. También he sabido que las envía a otros países como prostitutas. ¿También es un tratante de blancas? Jackie, es peligroso que usted trate de atraparlo solo. ¿Por qué no nos da esa lista y nosotros lo intentaremos? Exacto. No es tan sencillo. Sospechará en cuanto olfatee un policía. Si Jackie insiste en hacerlo solo, ¿por qué no permitírselo? Pero, señor Kuo, para su seguridad, será mejor si le damos protección las 24 horas. ¿Está de acuerdo? Es una buena idea. Muy bien. Jackie, comprométase a cooperar con ellas. Claro, será un placer. Sí que lo será. Ah, Rosa, lleva a Jackie a un lugar seguro y quédate con él. Yauli, vigila a Chu y averigua lo que puedas. Por aquí. Ah. ¡Hola! ¿Adiós? Es nuestro gerente. Adelante. ¡Hola! Usted es el jefe, ¿no? Yo soy Yauli. Gusto en conocerlo. Es un placer. Sí, muy bien, muy bien. Es suficiente. ¿Qué se le ofrece? Pues yo quisiera que usted... Sí, todas las chicas que vienen aquí buscan trabajo. Sí, así es. Muy bien. Si llena las características que estamos buscando, la compañía le ofrece muchos beneficios. Si coopera con nosotros, le garantizo $50,000 al mes. ¡Vaya! ¿$50,000 por cantar? ¿Más prestaciones? ¿Cómo dijo? ¿Cantar? Sí, señor. Yo quiero ser cantante. No pierda su tiempo. La necesito para otra cosa, no para cantar por el momento. Lo siento. Por favor, señor. No necesitamos una cantante. Haga favor de retirarse. Se lo suplico, deme una por favor, retírese. ¿Qué sucede? Se lo suplico. Ah, jefe. Esta chica quiere trabajar como cantante. Oiga, jefe. Yo canto muy bien, en verdad. Por favor, deme trabajo. Atraeré muchos clientes. Si no me lo crees, se lo demostraré ahora mismo. Es más, cantaré para usted enseguida. Dulce hogar. ¿No le gustó? ¿Qué le parece esta? Uno, dos. Ven, chico, acércate a mí. Acércate a mí. ¿Le gustó esta? Me sé otras. Si quieres tú. Siempre seré. Michael, ¿qué te parece? Tiene mucha gracia. Podemos probarla. Puede empezar mañana. Bien. ¿Estás aquí para cuidarme?
¿Tiene algún problema? Sí, y muy serio. Si estás tan lejos, ¿cómo puedes protegerme? ¿Y qué es lo que quieres? Ah, tú sabes lo que quiero. Quiero que no seas tan esquiva. ¿Eso es todo? Este es un negocio limpio. ¿Qué hace? Hago una llamada. Escúcheme. Cualquier cosa que quiera hacer, primero me consulta, ¿está claro? Oye. ¡Espera! Llamada para usted. Hola. ¿No reconoces mi voz? Jackie. ¿Qué quieres? Si deseas esa lista de nombres, quiero $1,000,000. $1,000,000 no es problema, te los doy. Pero antes quisiera saber, ¿quiénes son esas dos jóvenes? Eso no importa. Solo recuerda, no quiero trampas. Muy bien. Cuando nos vemos, yo te diré. ¿Quién es ese tal Jackie? Alguien que fue mi socio. Se fue a los Estados Unidos y se metió en muchos problemas. Por lo que veo, ha vuelto. Es una víbora. Si en verdad tiene una lista de los socios, no podemos tocarlo. Lo único que nos queda es pagarle. Sé cómo manejarlo. La disfruta. Oiga, señorita, lo hace muy bien, fabuloso. Gracias, señor. Es estupendo.
estupenda, ¿no te parece? Oye, preciosa, toma una copa. Lo siento, no bebo cuando trabajo. Vamos, solo una. No te hará daño. No, no es cierto. Entonces ven, vamos. Toma una copa con nosotros. Él es Sammy. El camarero, una copa para la dama. Lo siento, en verdad no puedo acompañarlos ahora. ¿Cómo que no? Más vale que aceptes. ¿Quieres seguir trabajando aquí, no? No quiero ofenderlos, pero yo... Vamos, bebe. Toma. No. Vamos. Te va a gustar. ¿Por qué no bebes? Ya lo tiraste, pequeña. Oye, escuchen. Están ebrios. Más vale que se vayan. ¿Quién diablos eres? ¿Quieren una chica? Escojan otra. ¡Largo de aquí! Si usted me quiere a esta chica, la tendrá. No hay problema. ¿Por qué no lo discutimos? Yo mismo se las traigo. Eso me gusta más. Bien, vengan por acá. Deben tener mucho éxito con las chicas, ¿eh? ¿Tratas de impresionarla? Tad, el cargamento llegará mañana. Quiero que tú lo recojas. Ten cuidado. De acuerdo, chico. Hasta pronto. Hola, habla Tad. Llegó la mercancía. Te veré mañana. ¿Qué es lo que quiere? ¡Fuera de aquí! ¿Qué está usted haciendo? ¡Esta es mi cama! ¡Regrese a su habitación! ¡Vamos, fuera de aquí! De acuerdo. ¡No seas estúpido! Oye, creo que ya entendí. ¡Fuera, dije! Ah, vamos, podríamos divertirnos. ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! Suficiente. No quiero que te lastimes. Escúchame. Inténtalo otra vez y te prometo que pasarás una larga temporada en el hospital. Yaulí, la llevo. No, gracias. Tomaré un taxi. ¿Es tarde? ¿Es peligroso hacerlo a esta hora? Fiel. Hola. Papá quiere verte de inmediato. Es urgente. Lo siento, debo regresar al club. Oiga, lleve a la señorita. ¿A dónde la llevo? Benny Hillbrook. Bro.
sucede? Cuando quieres a alguien, tienes que demostrárselo de vez en cuando. Te prevengo, querido. Si te vuelvo a encontrar con esa pollita, le cortaré los senos, ¿entiendes? ¿Y para eso me hiciste regresar? Es todo lo que quería decirte. Más vale que veas a mi padre de inmediato. Sí, jefe. ¿Quería verme? Una chica se suicidó en la casa. Encárgate. Sí, señor. Otra cosa. Viene un cliente de Europa. Atiéndelo. Muy bien, señor. Sí, señor. ¿Dónde está? Por allá. No sabemos cómo sucedió. No le hemos quitado los ojos de encima. Escucha, si esto vuelve a suceder, te mato. De acuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Don Chu. ¿Encontraron a Jackie? Buscamos en todos lados, no lo encontramos. ¿Y la policía? Nuestro contacto ahí tampoco sabe nada. El procurador general mantiene su equipo muy callado. No importa lo que hagas. Más vale que lo encuentres. Me está presionando. Muy bien, Don Chu. Oye, chico. Ese embarque de Bangkok fue saqueado por los dragones. Mejor díselo tú. Escuche, Don Chu, tenemos un espía en la organización recibiendo dinero de los dragones. ¿Quién es? Tati Chen. ¿Tienes pruebas? Le pedí a él que lo manejara. Nadie más sabía la hora. Revisé su cuenta en el banco. Hizo un gran depósito. Quiero más evidencias. Ordené que lo vigilara. Dígame, Don Chu, ¿qué quiere que hagamos con los dragones? Ajustaré cuentas. ¿Tienes mucho tiempo en el departamento? Cerca de 2 años. Yauli, déjame presentarte. Esta es Emi, de la oficina del procurador general recomendada del señor Kuo. Hola, bienvenida a Los Ángeles Azules. Feliz de estar aquí. Yauli, ella ocupará la habitación de Rosa. ¿Quieres acompañarla, por favor? Con gusto. Oh, no, no, está bien. No te molestes. Gracias. Esta es la habitación de Rosa. Estás en tu casa. Muchas gracias. Es mejor que donde estaba. He oído muchas cosas de aquí. Espero que buenas. Dime, ¿has trabajado para Co? Así es, por casi 2 años. Pero me aburría. Quería cambiar mi trabajo, así que estoy feliz de hacerlo con ustedes. Bien parecido. ¿Es tu hijo? Sí, es mi hijo. ¿En qué año va? Mi hijo murió.
espacio, nos divorciamos. Amy, lo siento. Oye, acabo de hacer un budín de mango. ¿Quieres probar un poco? No, gracias. Avísame si necesitas algo. Te dejo para que desempaques. Michael, no quiero ir al cercano oriente. ¿Cómo le digo eso al señor Xu? ¿Le debes dinero? Prefiero trabajar aquí hasta pagar mi deuda. ¿Sería posible? ¿Estás bromeando? Si no vas, no le podrás pagar nunca. Tendrás que ir. Ve a trabajar. Si me necesitabas, me hubieras llamado. No tenías por qué venir. No quería discutir esto por teléfono. Ah, ya veo. Pasa a la oficina. Adelante. Tráenos unas tazas de té caliente. Quiero que veas esto. ¿Qué cosa es? Sabía que tarde o temprano vendrían por mí. Siento hacerte esto. ¿Por qué nos vendiste con nuestros rivales? Siempre te tratamos bien. ¡Sí! Pero nunca también como a ti, chico. Tanto tiempo y sigo siendo un mandadero. Los últimos 20 años he arriesgado mi vida por ti. Y que he conseguido nada. Si alguien te ofreciera un territorio y tú fueras yo, ¿qué harías? No pierdas la cabeza. ¿Crees que puedes confiar en los dragones, que serán tan generosos? Ahora no presiones. No necesitas que te lo diga. Cargarás con tu culpa por siempre. Y no vivirás mucho. Ya estás muerto. Veremos quién entierra a quién. ¡Llévenselo!
Chico, por favor, no me mates. Chico, no me mates. No me mates, por favor, no me mates. De verdad, chico. No. Chico, por favor, ¿por qué? Chico, no. No te lo dije. Ya estás muerto. Rápido, súbete. ¿A dónde vamos ahora? Por un tiempo iremos a Macao. Oh, no. No, por favor, no. Oh, ya no, veo. No. Huyendo a Macao. ¿Por qué no me dijeron? Lo siento, lo volveré a llevar al club. Michael, no es tu culpa. Yo le pedí que me ayudara. Lo siento, haré lo que quieran. Recoge tu equipaje. Siento haber hecho esto. Por favor, no dispare. Por favor. Escucha, no quiero volver a verte. Sí. Si vuelvo a verte, te mato. Vete. Sí. Vamos, camina. Ah, qué bonito vestido traes. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres un cigarrillo? No, gracias, no fumo. Oh. Helen, ¿dónde está Cindy? No la he visto en los últimos días. Yo tampoco la he visto por aquí. Pero las anfitrionas van de un lugar a otro, no es raro. Tal vez se haya marchado. Lee. Lo siento, Yauli. Hay un parroquiano que quiere que lo acompañes en su mesa. Lo siento, pero nunca bebo con los clientes. Eso ya lo sé. Solo que ha insistido. Ese admirador tuyo mencionó que eres una gran cantante. Asegura que lo verás. Muy bien, estaré con él enseguida. Señor Lau, ella es Yauli. Soy Robert, gracias por venir. Mucho gusto. Siéntese, por favor. Si todo está bien, adiós. Escucha, ¿por qué no finges que vas al baño? La oficina del gerente está enseguida. Revisa los archivos. Me encargaré de eso. ¿Busca el baño de señores? Sí. Es por allá. Oh, gracias. Thank you.
espera, no, no te vayas. Tenemos un gran futuro. Te daré un ascenso. Espera, no te vayas. ¿Qué está usted haciendo aquí? ¿Qué sucedió? Pregúntale a tu amiga. ¿Por qué quiere verme ahora? Dígame qué sucedió anoche. ¿Se refiere al hombre que anoche provocó ese pleito? ¿Quién era? ¿Qué quería? Dijo que era un admirador. Yo nunca lo había visto. ¿Qué pasa? ¿No me cree? Está bien, Yaulín. Sea lo que sea, no debe suceder otra vez. Debo decirle esto. Le soy leal al señor Xu. No volveré a encubrirlo. Es bonito. Siéntate un minuto, llamaré a Rosa. Muy bien. Ya están aquí, ahora voy. Escuché su auto cuando llegaron. Puse café a calentar. ¿Una taza? Déjenme presentarlas. Rosa, Amy. ¿Qué tal? Me han hablado mucho de ti. Bienvenida a Los Ángeles Azules. Es un placer. Siéntense. El café de Rosa es excelente. ¿En serio? ¿Qué? ¿Es una reunión? Le estamos dando protección. Jackie Shen. ¡Ay, las chicas de Rosa! ¿Cuántas chicas jóvenes van a protegerme, eh? Oiga, cuide lo que dice si no quiere problema. Solo bromeaba, quiero café. ¿Está manco? De acuerdo, yo me serviré. Yaulín, quiso abusar de mí anoche, tuve que golpearlo. Estaba en Hong Kong hace 3 años.
Usted mató a una mujer y a un niño. ¿Quién es? Te dije que es incorregible. ¡Mató a mi hijo! ¡Debo vengarlo! ¿Jackie mató a tu hijo? ¿Es cierto lo que ella dice? Dinos qué pasó. Queremos oírlo. Fue una herida superficial, pero el niño murió. Yo solo apreté el gatillo. Fue Chico quien ordenó que lo hiciera. ¡No me interesa! ¡Lo mataré! ¿Qué? ¿Y si lo matas? ¿Cómo sabrás a quién buscar para vengar la muerte de tu hijo? Si quiere venganza, busque a Chico. Si quiere, la ayudo a encontrarlo. ¡Usted cállese, idiota! Amy, escucha, si quieres vengarte, podrás hacerlo cuando hayamos resuelto este caso. Pero mientras tanto, cálmate. ¿Sí? Después podrás hacer lo que quieras. ¿Trato hecho? Así es. Lo puedes matar entonces si es lo que quieres. No nos importa lo que hagas con él. Chico, es Jackie Chan. Hola. Te está esperando $1,000,000. Dime en dónde y la hora. Cambié de parecer. Quiero 2,000,000 y hablar con tu jefe. Debes estar loco, amigo. ¿Cómo quieres tratar con él? ¿No sabes que soy el jefe aquí? Tú sabes lo que quiero. Tiene que venir él en persona. Si no viene, entregaré la lista a la maldita policía. ¿Eso es lo que quieres? Tú solo quieres el dinero. Y yo te lo entregaré. Haz lo que te digo. Te veré hasta el lunes en el depósito. Adiós. Espera. Aún no lo sé. Pero sugiero que pidas a tu jefe más hombres para protegerme. ¿Qué dices? ¿No confías en mí? Sí, claro, eres excelente. Pero ellos serán más que ustedes. Más vale que seamos cuidadosos. Oye... Cuidado con las manos. Maldita bruja. ¿Cuándo dijo que sería la cita? El próximo lunes. Mátalo ahí mismo. Pero no podemos matarlo. Todavía tiene la lista. Ya he hablado con él. Jackie miente, él no tiene la lista. Buena suerte, gracias. Mando a tu jefe más gente. Esto es peligroso. Vamos, no seas cobarde.
¿Dónde está Chico? Chico está muy ocupado. ¿Significa que no quiere la lista? No mienta, sabemos que esa lista no existe. Liquídenlo. ¡Ah! ¡Atrápenlo! Tiene la lista de Jackie, pero trataron de matarlo. Algo huele muy mal. Tal vez otra trampa de Jackie. Sospecho que Jackie miente y que no existe esa lista. Ha usado ese truco para sacarle el dinero a Chico. Si eso es cierto, mataría a ese maldito. Aún si fuera cierto, no hay nada que hacer. Lo encontraremos más tarde y sabremos la verdad. Yauli, ¿has sabido algo del club? Nada concreto hasta ahora. Andando, necesitamos resultados. Mi jefe me está presionando. Muy bien, lo haré. Hola, Yauli. Quiero presentarte al señor Otto. Viene del Medio Oriente. Ah, mucho gusto. Los invito a todos. Tómenos una copa. Aceptado. Aquí tienes. Salud. El señor Otto regresará al Oriente Medio en unos días. Yauli, ¿por qué no lo acompañas? Te dará un cheque en blanco por tus servicios. ¿Qué quiere decir? Eres una cantante porque quieres ganar dinero, ¿no es así? Una noche con él te dará para vivir durante 6 meses. Te sugiero que lo pienses. Que quiera. No eres tonta. Señor Otto, no hay ping-pong. ¿Qué quiere decir no hay ping-pong? Ping-pong quiere decir no hay problema. Ah, no hay problema. Sí, correcto. No hay problema. De acuerdo. Oye, ¿cuál es tu prisa? Tenemos toda la noche. Tomemos una copa. No hay ping-pong. Muy bien. No hay ping-pong. Salud. Escucha, linda, ¿nos vamos de fiesta?
Vamos, vamos a divertirnos juntos, ¿eh? Nos podemos divertir. No, no seas aburrida. Ven con nosotros, vamos. Te aseguro que estarás bien. ¡No me toques! No seas arisca. Hola, ¿está bien? Qué asco de mundo. ¿La puedo llevar a casa? Vamos. Yauli, será mejor que ya no trabaje en el club. ¿Por qué? La hija de Chu contrató a esos hombres para que la golpearan. ¿Y usted qué le dirá al señor Chu de eso? No le diré nada. Esta vez tendrá que pagar su taxi. ¡Espere! Son para usted. Gracias. Queda descartado. Era la única pista que podíamos seguir. Nuestro trabajo se fue a la basura. Debe haber otra forma. ¿Alguna idea? Hay algo que podemos hacer. Vigilar al tipo de Oriente. Está aquí por negocios. Significa que algunas chicas serán enviadas allá muy pronto. Este tipo podría tener la solución. Sí, señor Otto. Quisiera verlo mañana. Enviaré a alguien a recogerlo. Antes del trato, quiero que primero haga algo para nosotros. Nos beneficiará a todos.
¿Estás segura que esa chica es policía? No me interesa lo que sea. De todos modos, debo matarla. ¿Asesinarla? Eso sería una pena. Lleven al señor Otto a su hotel. ¿Qué hay de la mercancía? No permaneceré aquí mucho tiempo. Primero acabaré con ella. Mis hombres se pondrán de acuerdo con usted. ¿Le parece bien? Muy bien. Tuviste suerte la última vez. Pero esta vez no saldrás viva de aquí. Mis amigos me esperan, y si no regreso en 10 minutos, este lugar estará repleto de policías. Vete mientras puedas. Maldita bruja. ¡Vete al infierno! ¿Sabes lo que le pasa a los traidores? Quédate ahí. No te muevas. ¡Detente! Yauli es una mujer muy peligrosa. Mientras siga viva, no haremos ningún negocio. ¿Entiendes lo que te dije? Tienes que deshacerte de ella cuanto antes.
No importa lo que hagas. Quiero a Yauli muerta. Tienes un día. ¿Quería verme, señor? Vine a matarla. ¿Por qué maté a la hija de Chu? Así es. Acepté su dinero. Debo obedecerlo. De acuerdo. Si cree que está haciendo lo que debe, adelante, dispare. ¿Y su familia? Todos han muerto. Murieron en Vietnam. Yo vine hace 5 años. Don Chu me ayudó. Ahora comprendo por qué arriesga su vida por él. No comprende, le estoy agradecido. ¿Debe abandonar esta clase de vida o quiere que lo maten algún día? Yo soy un matón. Ese es mi oficio. Me matará una bala. Es su vida. Puede controlar su propio destino. Puede hacer lo que quiera. ¿Por qué no deja todo esto y empieza una nueva vida? Es tarde. Hay muchos recuerdos. No puedo ser de otro modo. Así es el mundo. ¿Está Anita? ¿Cómo? ¿Cómo está? Thank you.
¿Qué es lo que pasa? ¡Levántate! ¡Amy! ¿Qué está pasando? Tranquila, Amy. Guarda eso. Oye, ¿qué estás haciendo, Amy? ¡Cálmate! Tenemos cosas que hacer. Hay que hablarle al chico, ¿recuerdas? ¿En serio? Llámale ahora. Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Jackie, ¿qué quieres? Pues quisiera verte mañana. Dime en dónde. En Sancy. Regresa a tu jaula. ¿Mi café? Gracias. Oye, tu café está muy amargo. ¿Quieres más azúcar? Así está bien. Te lo agradezco. Bien. ¿Aquí? ¡Levántate! ¡Despierta, Rosa! ¿Dónde están Amy y Jackie? No lo sé. ¡Por amor de Dios, levántate! ¿A dónde habrán ido? Creo que sé dónde están. ¡Vamos! Por chico ahora. Estás bromeando. Me asesinarán. Ah, no te queda de otra. Ve por él o te mato aquí mismo. Vamos, hazlo. Chico, aquí estoy. Sal, por favor. Ven, chico. ¡Aquí estoy! ¡Traigo la lista conmigo! ¡No dispares! ¡Espera! Estás mintiendo, no existe esa lista. ¡Espera! ¡No dispares! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¡No, cállate! ¡Por favor! ¡No! 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 O los mato a todos. ¿Es policía? Eso a usted no le importa. Va a morir por haber matado a mi hijo. No sé de qué está hablando. ¿Recuerda que hace 3 años le disparó a una mujer y a un niño y yo? He matado a tanta gente. No recuerdo a todas. ¡Mátenla!
explico. ¿Quién es el jefe? Don Chu es el jefe de las sombras de Hong Kong, ¿verdad? ¿Quién es Don Chu? No lo conozco. Si usted coopera y nos dice todo lo que sabe, será en su favor. Las autoridades harán un trato con usted. Yo no sé nada. Si no sabe quién es su jefe, no tiene sentido defenderlo. Lo siento. No puedo ayudarlo. Amy, ese tipo no nos sirve para nada. Es tuyo. Aguarde. Cooperaré. Así se hace. Bien, ¿quién es el jefe de su organización? El jefe de la organización. Por allá, olvídalo. Ya sé quién fue. Michael, quiero saber por qué mató a Chico. Ellos me pagan, yo hago el trabajo. Él le pidió que lo matara. Tenía miedo de que Chico lo delatara. ¿De qué está hablando? Chu es el jefe de la banda en Hong Kong. No lo sé. Es que Chu es un gángster. Algún día lo atrapará la ley. ¿Por qué lo protege? No puedo controlar lo que hace. Solo sé que le estoy agradecido. Le debo lo que él hizo por mí. Y he jurado que nadie lo tocará. Y si algún día tengo que arrestarlo, ¿qué va a hacer? La mataré. No podrá matar a todo el cuerpo policíaco. Ya lo sé. ¿Cree que vale la pena? El que a hierro mata, a hierro muere. No puedo hacer nada más. Llamando a Pato, el camión ha llegado. Vamos adelante. Ábrela. Ahí las tiene. Son las chicas. Revíselas. Sí. Están adentro, pero son demasiados. Toma. Ten. Tengan cuidado. Tú también. Señor Otto, ¿cómo ve? Todas las chicas son muy hermosas. Ganará mucho dinero. Me parece estupendo. Es una bestia, es un animal. Ojalá se vaya al infierno. No tengo por qué lastimarte. Se acerca tu hora. No, Pimpón, no hay problema. Thank you.
todo acabó para ti. Te tenemos. El lugar está rodeado. Estás arrestado. ¡No se mueva! Han intentado apresarme y no lo han logrado. Baje el arma. Vámonos. Ustedes por allá, tú sigue. ¡Te está huyendo! ¡Que no escape! ¡Vamos, vamos! ¡Anda! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué no estás escuchando? No. Michael!